En pleno inicio de año, distintos comandos de sujetos armados atacaron la infraestructura del centro de comando, control, comunicaciones, cómputo e inteligencia CE-4 de Culiacán, Sinaloa, y destruyeron por lo menos 49 cámaras de vigilancia. Así lo confirmó el titular del CE-4, Víctor Antonio Cisneros Díaz, quien detalló que las agresiones comenzaron a las 23:56 horas del 31 de diciembre, y para la medianoche, ya se habían registrado situaciones similares en distintos puntos al sur del municipio. El saldo de los ataques perpetrados durante la madrugada del 1 de enero fue de 24 puntos de monitoreo y 49 cámaras de vigilancia afectadas. De los equipos de grabación, 13 eran de tipo PTZ y el resto eran dispositivos de bala. No obstante, la madrugada del 2 de enero se reportaron nuevas detonaciones contra el equipo de monitoreo del municipio de Culiacán, las cuales fueron captadas en video por algunos habitantes. En uno de los materiales más difundidos, se aprecia a un par de sujetos armados que, aprovechando la poca visibilidad en medio de la noche, descienden de un vehículo en un crucero y descargan sus rifles de alto calibre contra las cámaras de vigilancia colocadas en dicha zona, sin que haya intervención alguna de las autoridades. Hasta las primeras horas del 2 de enero, ninguna institución municipal o estatal había informado alguna captura relacionada con estos acontecimientos. Asimismo, se desconoce si se trataría de un operativo encabezado por alguna organización criminal en específico. Detectamos 5 vehículos, que son los que nuestras cámaras alcanzaron a captar en diferentes puntos. Repito, primera instancia a las 11:56 fue el primer avistamiento y de manera secuencial y paralela a partir de las 12 de la noche ya en otros puntos distribuidos sobre todo en la zona sur del estado, perdón, del municipio, es donde nosotros visualizamos estos vehículos con personas armadas. En total tenemos contabilizados 24 puntos de monitoreo. Recordemos que cada punto tiene de 1 a 4 cámaras. Y en total, a este momento que estamos haciendo ya el levantamiento de toda la infraestructura dañada, tenemos contabilizados 49 equipos. Son 13 cámaras PTZ, de estas movibles, y el resto son cámaras fijas o de bala, como se les conoce también.